operativos que cubren la toma de rehenes en Detroit se han disparado tras la llegada de William Taggart, célebre autor y fundador de la organización radical antiaumentos. Hazme caso, te digo que está pasando algo gordo en Highland Park. Stewie no dijo gran cosa, pero cuando se acercó al almacén ya había un montón de peña dentro. ¿Eran los bangers? He oído que se están expandiendo. No, según él eran tíos muy preparados, mucho más que los bangers. Tecnología punta y armas grandes. ¿Cómo de grandes? De los que suele utilizar el ejército. Ya conoces a Stewie, no suele exagerar. Acceso concedido. ¿Sigue abierta esa puerta trasera? No, buen trabajo. Frank ha informado de que todo está bien. Es hora de encontrar a los bastardos que nos atacaron. Farida, ¿me escuchas? A la escucha, jefe. Jensen, ¿me recibes? Alto y claro. Quédate cerca de la antena. Pritchard me ha enviado las coordenadas. Ahora mismo paso a recogerte. Señor Jensen, su limusina ha llegado. ¿Listo para partir? Sí, vamos. Genial. Aeropuerto de Detroit. Aquí Bravo Echo Echo 008 de Sarif Industries. Proseguimos.
Richard, ¿tienes ya las coordenadas de esa fábrica? Solo he podido identificar una zona aproximada, Jensen. Echa un vistazo por si hay algo fuera de lo normal. Yo seguiré vigilando la frecuencia, a ver si detecto alguna actividad. Vanderlei tenía que haber asegurado el depósito, pero alguien llegó al cuerpo antes que nosotros. Aún podemos hacerlo. Dar con ese tipo. Es demasiado tarde. Hay que hacer limpieza. Pero, ¿qué pasa con el holandés? No quiero cabos sueltos. Daré un aviso. Malik, ponte a cubierto, ya. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Están aquí, los que mataron a Megan y a su equipo. Joder. Voy a entrar. Malik, ponte a cubierto, ya. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Están aquí, los que mataron a Megan y a su equipo. Joder. Voy a entrar. Thank you.
está cabreado. ¿Y tú no lo estarías? Ni toda una comisaría ha podido proteger un cadáver. El que cogió ese centro neuronal ha podido acceder a un montón de información. Sí, han pirateado al pirata. Esperemos que la bala destruyera parte del núcleo, porque si no, me veo otra vez como en la operación Polvo Rojo. ¿Quién va? Tengo una... ¿Quién cojones va? ¿Se esconde alguien por ahí? ¡Hola! Si alguien se esconde aquí, más vale que salga. Parece que estás persiguiendo fantasmas. Richard, ponme con Sharif. Puede que tengamos un problema. ¡Fabuloso! Un momento. Adam, dime algo. Esta fábrica, el origen de la señal del hacker, está llena de símbolos de la FEMA. Creo que es una especie de centro de detención. ¿La FEMA? Eso es imposible. La mitad de nuestros contratos son estatales. Lo sé. Pero los soldados que nos atacaron están aquí. Y por lo que veo, tienen acceso a un equipamiento de lo más impresionante. Tengo que hacer unas llamadas. Averigua quién da las órdenes y avísame cuando lo sepas. Que recojados. Ya, pero no podemos esperar a que ese tuercebotas vuelva con una carretilla.
créeme, así tardamos menos. ¿Ves? ¿Para qué llevarlo si pueden caminar? Ya, ¿y entonces por qué se queda ahí parado? Un momento, un momento. A ver cuál de estos botones es.
13 horas para nosotros. Por lo menos perderemos de vista este vertedero para siempre. Sí, pero ¿y esas ratas de la puta? ¿Nos los cargamos antes de irnos? No, nos han ordenado que los dejemos, pero tranquilo. Ya tienen sus propios objetos de protección. No creo que digan nada de los nuestros. Acceso concedido. Atención, la operación ha terminado.
Jensen, detecto actividad en la frecuencia que monitorizaba. Creo que estos tíos van a levantar el campo. Sí, eso mismo me estaba pareciendo a mí. ¿Sabes quién dirige el cotarro? Utilizan una especie de código. Pero por lo que he podido entender, el que da las órdenes está un nivel por debajo de ti. Bien hecho, Pritchard. Lo encontraré.
Acceso denegado. Jensen, detecto actividad en la frecuencia que monitorizaba. Creo que estos tíos van a levantar el campo. Sí, eso mismo me estaba pareciendo a mí. ¿Sabes quién dirige el cotarro? Utilizan una especie de código. Pero por lo que he podido entender, el que da las órdenes está un nivel por debajo de ti. Bien hecho, Pritchard. Lo encontraré. Mira por dónde. Se ha colado un fiscal. Debe de ser el mismo que me jodió la operación en el depósito. ¡Deshazte de él, Barrett! Ah, será un verdadero placer. ¡Oh!
¡Bombas fuera, muchacho! ¡Voy a matar!